Devastadores incendios, catastróficos tornados o temperaturas congelantes. Grandes motivos para que el presidente de Estados Unidos firme hoy, en el Día de la Tierra, una ley que protegería nuestros bosques. Alerta médica nacional ante el inexplicable surgimiento en niños de casos graves de hepatitis. Piden identificar síntomas relacionados con un virus de resfriado. El cuerpo sin vida de Devani Escobar, la joven de 18 años que desapareció en Nuevo León, fue encontrado en una cisterna. El padre confirmó ante la prensa su identidad. Así comienza su noticiero Estrella TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al noticiero Estrella TV. Muchas gracias por acompañarnos. Les informa Palmira Pérez. Vamos a iniciar porque hoy se celebra el Día de la Tierra y precisamente una importante asociación de Estados Unidos dio a conocer un informe sobre la contaminación ambiental. La crisis afecta a las áreas donde viven millones de estadounidenses, sobre todo miembros de las minorías étnicas, entre ellos los hispanos. Desde Washington, Armando Guzmán tiene un informe completo. Imelda Ulloa barre su patio 3 veces al día. Pero sola ya no puede con la polución que esta línea interminable de trailers deja diariamente sobre su casa. I'm counting for 2 hours and it's 350 trucks. Los camiones van a los puertos cercanos en el sur de Los Ángeles, a los depósitos de contenedores que tienen los grandes problemas de suministro. Los Ulloa, después de 25 años, se sienten prisioneros. Because windows, doors, everything is closed. Los camiones diésel constituyen el 5% del tráfico en las carreteras de Estados Unidos, pero causan el 50% de la contaminación nociva por dióxido de nitrógeno. De acuerdo con la Universidad de Virginia, los barrios de bajos ingresos y las comunidades de color están expuestas al 28% más de este tipo de contaminación, porque las zonas industriales frecuentemente están en las áreas más pobres. You try to be happy, you know. Your life is hard. And with this problem is more. Los médicos dicen que la exposición al hollín de diésel empeora el asma, provoca enfermedades pulmonares y aumenta el riesgo de cáncer. El esposo de Imelda Ulloa ya tiene asma. La familia sabe que es la polución. El nuevo plan de camiones limpios de la Agencia de Protección Ambiental, EPA, forzará a la industria a utilizar vehículos más limpios para reducir las emisiones de dióxido de nitrógeno hasta en 60% para el 2045. We have a death sentence. We have no escape. Jesse Márquez fundó una organización de justicia ambiental que lucha por reducir las emisiones de los camiones, pero Jesse reconoce que su comunidad carece de poder para forzar un cambio. That's why we've had to organize politically to change some of these laws and to support emerging technologies. Los políticos latinos tienen que darse cuenta de que esta es una lucha de vida o muerte. Los Ulloa esperan que alguien los escuche. El presidente Joe Biden viajó a Seattle, en el estado de Washington, para empujar su paquete de gasto que ayudaría precisamente a convertir mucho del transporte del diésel a la tecnología eléctrica. We really have an opportunity to do things we couldn't have done 2, 5, 10 years ago. ¿Salvará esto a los Ulloa? Quisiéramos decir que sí, pero tomará tiempo. Lo que es importante, sin embargo, es que hoy denunciemos que en muchas de nuestras comunidades hay problemas como estos. En Washington, Armando Guzmán, Noticiero Estrella TV. Gracias, Armando, por tu reporte. Y mire, por otro lado, le cuento que hay una alerta médica en Estados Unidos. Un misterioso brote de una hepatitis desconocida hasta ahora en niños ha puesto en vilo a la comunidad médica de este y otros países. En el estado de Alabama se han detectado 9 casos, mientras que en el Reino Unido hay 108. Los menores son de las edades entre 1 y 7 años y han enfermado gravemente y algunos han necesitado hasta un trasplante de hígado. Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades informaron que están trabajando con expertos europeos para descubrir las causas de este tipo de hepatitis pediátrica. Y las armas de fuego fueron las principales causantes de muertes en niños y adolescentes de Estados Unidos en el año 2020. Según la revista médica New England Journal, más de 4.300 menores murieron por heridas causadas por las armas este año, lo cual representó un aumento de un 29%. Se trata de víctimas de 1 a 19 años de edad. De acuerdo con el estudio publicado en la revista, ese número de muertes es superior a los fallecimientos causados por accidentes vehiculares, sobredosis de drogas e incluso cáncer.
La revista hizo ese análisis a partir de datos de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades. Y también, por otra parte, el congresista Lays Gooden, republicano de Texas, pidió al presidente Joe Biden declarar el fentanilo como una arma de destrucción masiva. Gooden dijo que las decenas de miles de muertes por sobredosis en Estados Unidos a manos de esa droga justificaría esa declaración. El congresista también dijo que es responsabilidad del gobierno federal dar pasos específicos para proteger a la población de los daños que causa el fentanilo. Más de 10.500 libras de esa droga fueron confiscadas en la frontera sur de Estados Unidos en el 2021, mucho más de las 4.558 que se decomisaron en el 2020. Y mire, salen a la luz las consecuencias para los residentes de dos condados de la Florida de la polémica entre el gobierno de DeSantis y la compañía Disney. La legislatura estatal ya eliminó un estatus especial de independencia que tenía la popular empresa, pero la controversia no se detiene. Desde Miami, Anthony Belchi nos explica qué es lo que está pasando. Pues sí, el gobernador DeSantis ya avisó que Disney había cruzado la línea por oponerse públicamente a la ley que prohíbe hablar sobre la condición sexual en las escuelas. Ahora quiere eliminar su autogobierno, pero eso puede tener serias consecuencias para la población. Desde hace más de medio siglo, Disney ha operado en Florida como una especie de república independiente, sin pertenecer a ningún condado, y eso tenía sus beneficios. Donde ellos pudieran manejar sus regulaciones en cuanto a tema de desecho, manejo de aguas, generación de electricidad, imposición de taxes, esquemas de seguridad. Disney tiene policía y cuerpo de bomberos propios, pero ahora el gobernador de Florida quiere acabar con el autogobierno de Disney, que se ha opuesto a sus políticas sobre identidad de género. Eso traería graves consecuencias. Serían los residentes de dos condados los que deberían asumir los costos de los parques, con un incremento de impuestos descomunal. El tax bill nuestro podría subir entre, por aquí lo noté, entre $2,200 y $2,800 por cada familia de cuatro personas. Eso se debe a que Disney tiene una multimillonaria deuda que, en caso de quedarse sin autonomía, pasaría directamente a los residentes de los dos condados que ocupan los terrenos de Reedy Creek, donde están los parques en Orlando. Reedy Creek tiene una deuda de $2,000 millones en bonos que han emitido a través de los años para la construcción de infraestructura. Por eso muchos critican ahora a Disney porque creen que la factoría de dibujos animados también tiene parte de culpa de todo esto, por haber dado millonarias donaciones al gobernador republicano. Ellos han creado este monstruo. Ellos fueron los que pusieron a esta gente en el poder o que ayudaron a poner a esta gente en el poder. Y ahora están sufriendo las consecuencias. Ante este escenario, algunos creen que debería haber una ley que restrinja aún más la cantidad de dinero que pueden hacer las empresas privadas a las campañas para evitar precisamente este tipo de represalias políticas. Eso es todo por mi parte. Devuelvo la conexión al estudio. Gracias, Anthony. Tremendo problema político por allá. Bueno, miren, el robo de la gasolina también se ha convertido en un flagelo protagonizado por grupos criminales muy sofisticados. Ellos saben cómo sustraer el combustible. La policía ha emprendido una campaña contra este delito con patrullaje y arrestos. Y precisamente desde Miami, Florida, Freddy Machado nos amplía esta información. Buenas tardes para todos. Los altos precios han desatado una ola de robo de combustible que las autoridades están siguiendo muy de cerca. Somos varias estaciones. Ya llevamos un seguimiento en varias estaciones, pero ya donde vimos con el punto clave fue acá, donde lo atrapamos en el momento justo, en el momento preciso, donde estaban robando. Pero ya en las anteriores bombas nos habían robado aproximadamente 2.078 galones, que hace un total de $11,800 en un solo día, en una sola transacción. El modus operandi consiste en usar una llave maestra que les permite acceder al centro de control de cada uno de los surtidores. Una vez lograda esta maniobra, hacen que el mecanismo quede bombeando el combustible sin parar, lo que les deja cargar grandes contenedores, y eso es posible gracias a un dispositivo electrónico, lo cual desconfigura el software total de las máquinas, de las pompas, lo cual altera su configuración y hace que estos individuos obtengan cantidades ilimitadas de gasolina. El diésel es el combustible preferido por estas bandas por su alto costo y porque lo pueden pasar de sus contenedores a camiones de gran capacidad en una sola operación y con muy buenas ganancias. En este caso, los sospechosos eran de origen hispano. Los dos son de origen hispano, los dos capturados son de origen hispano. Separan dos
pick-up, dos camionetas en lado a lado para combatapar, para realmente saber si es accesible robar o no. Y ya después que el otro empieza a tanquear, el otro se va y queda este llenando. Las autoridades alertan a toda la comunidad no comprar combustible de manera clandestina ni en sitios no autorizados. Además del alto riesgo que se corre, pueden quedar vinculados directamente con este crimen. Freddy Machado, Estrella TV. Qué ingenio de estos ladrones. Mire, vámonos a New Jersey porque ahí la diócesis católica de Camden, en el sur de New Jersey, acordó pagar 87.5 millones de dólares para resolver los reclamos de abuso sexual presentados por cientos de personas contra miembros del clero. En lo que puede ser el primero de esos litigios, el pago final a los demandantes pudiera ser sustancialmente mayor, dijeron los abogados que representan a las presuntas víctimas. El acuerdo indemnizará a unas 300 personas que habrían sido y sufrido abusos sexuales por religiosos en las décadas de 1970 y 1980. Y surgen más detalles del crimen pasional que costó la vida a una mujer en Nueva York a manos de su amante, que la dejó con 58 puñaladas en su cuerpo. María Teresa Sarabia tiene todos los detalles. El supuesto asesino David Bonola, de 44 años, no solo confesó haber matado a Orsoy Lagal, de 51 años, sino que también era un conocido acosador sexual en la lujosa área residencial de Forest Hills, Nueva York. Luego de cometer el crimen, Bonola desmembró el cadáver de Gal, lo colocó en una bolsa de lona y lo abandonó en el área de Queens. La relación entre ambos comenzó cuando Gal, de 51 años, contrató a Bonola para que hiciera trabajos en su casa hace 2 años. Esa relación entre Bonola y Gal, que era una inmigrante húngara, se habría desarrollado en secreto, ya que ambos eran casados y tenían hijos, de acuerdo con informes recientes. Bonola llegó a Estados Unidos desde México hace poco más de 20 años con el sueño de dedicarse al cine, pero la mayor parte de su tiempo lo dedicó a trabajos de mantenimiento. A heated argument ensues between the two in the basement. A knife is brandished, a violent struggle ensues, resulting in our victim being stabbed ruthlessly and brutally in excess of 55 times. Empleadas de un Starbucks de la localidad de Forest Hills, donde ocurrió la tragedia, contaron que Bonola era un acosador conocido y les había propuesto matrimonio. Si bien las razones del homicidio no han sido divulgadas, se sabe que la noche del crimen, el sábado pasado, Bonola estuvo en la residencia de Gal con el consentimiento de ella, aprovechando que el esposo y uno de los hijos de su amante habían salido. Aparentemente se produjo una discusión entre ambos, lo que desencadenó el sangriento asesinato. Actualmente, Bonola está tras las rejas, acusado de homicidio, manipulación criminal y posesión ilegal de un arma. María Teresa Sarabia, Noticiero Estrella TV. Nos vamos ahora al otro lado del mundo porque la feroz invasión rusa a Ucrania no se detiene. El día de hoy, viernes, se dieron a conocer fotos satelitales que muestran lo que parecen ser las tumbas masivas de víctimas de los bombardeos de Mariupol. Sobrevivientes de la zona se mantienen atrapados en una planta de hierro y acero sin que se hayan establecido corredores humanitarios seguros para poder evacuarlos. Y por otra parte, un general ruso causó revuelo al decir que su ejército se propone tomar todo el sur de Ucrania. Llegamos así a la primera pausa comercial, pero al regresar... En Texas, un oficial de la Guardia Nacional desaparece en el río al tratar de salvar la vida a migrantes. Y aparece el cuerpo sin vida de una joven mexicana buscada desde hace 13 días. Su padre pide justicia. Continuamos con la información y mire, un guardia nacional de Texas designado en la misión Estrella Solitaria ha sido declarado desaparecido mientras trataba de salvar a un grupo de migrantes a lo largo del Río Grande. Esta tragedia ocurrió muy cerca del área de Eagle Pass, situada a unas 143 millas al suroeste de San Antonio. Por el momento no se sabe cuántos migrantes trataba de salvar el soldado que, según reportes, continúan las búsquedas de su cuerpo. Y está ya una polémica entre el gobernador y legisladores de Texas sobre el posible indulto a la mexicana condenada a muerte, Melissa Lucio. Desde Houston, Texas, Connie Flores tiene más detalles.
A pocos días de la ejecución de Melissa Lucio, el gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo que no ha recibido una recomendación de la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas sobre su caso. ¿Pero qué significa este comentario para el hijo de Lucio? Ella me dijo ayer, me dijo, tienes que saber si Dios es el tiempo para llevarme, Dios me va a llevar, si no, pues vamos a ver, vamos a esperar lo que él quiere. Vamos a escuchar de otro lunes y ojalá en lunes pueden decir algo a nosotros o vamos a esperar. Sin embargo, los senadores republicanos y demócratas señalaron que es falso, ya que enviaron una carta a la Junta recomendándole al gobernador que otorgue el indulto. Y dejas un mensaje, o sea, y es la oficina exactamente del gobernador. O sea, no puede decir que no, pero no ha querido ayudar porque precisamente pues no nos vamos a hacer ciegos a la realidad de que él no apoya para nada a nuestra gente. No obstante, ante toda esta polémica, Michelle, nuera de Melissa, señaló que Lucio se siente en paz. Pues si yo no tengo miedo, dijo, tú también no debes de tener miedo. Dijo, sí, pero tú eres mi mamá. Dijo, yo entiendo. Dijo, pero yo ahorita estoy, tengo un paz entre mí, dijo. Que ella no quiere que pase eso tampoco, ¿verdad? Pero ella ya ha llegado en un lugar en su vida que está en paz. Para este lunes, los fiscales, organizaciones y voluntarios esperan una respuesta oficial por parte de las autoridades, mientras que los grupos que apoyan a Melissa trabajarán todo el fin de semana para presionar al gobernador Greg Abbott y Melissa no sea ejecutada. Reportó para Estrella TV, Connie Flores. Así llegamos a la segunda pausa comercial, pero regresamos. Aparece el cuerpo sin vida de la joven mexicana buscada desde hace 13 días. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos informándole y desafortunadamente fue encontrado el cuerpo sin vida de la joven mexicana Devani Escobar, cuya desaparición ha tenido en vilo a muchas personas en el mundo, no solamente en México. Desde la Ciudad de México, Víctor Blázquez nos tiene toda la información. ¿Cuántas veces estuvieron aquí? ¿Cuántas veces? Las esperanzas de los papás y del país entero por encontrar con vida a Devani se esfumaron. Hace unas horas, con el corazón destrozado, Mario Escobar confirmó la muerte de su hija. Y mi hija está muerta y no sé qué hacer. Luego de 13 días de intensa búsqueda, el cuerpo de la joven de 18 años fue hallado en el interior de una cisterna en el Hotel Nueva Castilla, a escasos metros de donde fue vista por última vez. Para don Mario, la vida de Devani cambió en el momento en el que abordó el taxi que se suponía la llevaría con bien a su casa. Hay un documento donde el taxista, Juan David, extiende la mano a los pechos de mi hija. Juan David Cuellar, creo que se llama. Acuso yo públicamente a Juan David Cuellar de detonar todo esto. Pero este caso ha dejado más preguntas que respuestas, y es que la fiscalía ya había inspeccionado 4 veces el lugar donde apareció el cuerpo de la joven. Y aunque oficialmente las autoridades de Nuevo León no han confirmado que se trata de Devani, desde la presidencia sí anunciaron que hay detalles que confirman que es ella. Había un crucifijo que coincide con el que traía, así como la ropa que se dio a conocer. El gobernador del estado pidió a la fiscalía local dar a conocer a la brevedad los detalles del caso. Que hagan el esfuerzo porque el día de hoy a la brevedad nos den a conocer un minuto a minuto. Creo firmemente que tenemos derecho a conocer qué hay en esa investigación. Ahora en el estado de Nuevo León se espera que en las próximas horas ocurran marchas y protestas por los pocos resultados de las autoridades en una entidad con más de 300 mujeres desaparecidas. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticiero, Estrella TV. Qué barbaridad. Gracias, Víctor. Mire, y la menor, Denise Adriana Gastelum, que había estado desaparecida desde el pasado 16 de abril, fue encontrada con vida cerca de su casa en Nuevo León y se encuentra bien. Así lo confirmaron sus padres. Las autoridades locales están investigando si ahora su ausencia fue voluntaria o si hubo alguna otra razón para su desaparición. La niña de 14 años vive con su familia en el municipio de Salinas Victoria y hace varios días salió de su casa y simplemente no regresó hasta ahora.
Y mientras tanto, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador anunció que el próximo lunes recibirá en el Palacio Nacional a celebridades y también a activistas que se oponen al proyecto del Tren Maya. El mandatario aportará información sobre ese proyecto a los asistentes a esa reunión y López Obrador no reveló los nombres de quienes asistirán al encuentro, pero sí se sabe que muchos confirmaron su presencia. La oposición al tren se debe a que algunos activistas consideran que un tramo de la línea férrea afectaría el medio ambiente en la zona del Caribe. Llegamos a una pausa, pero regresamos. Regresa a dar vida y color el Sambódromo en Brasil, le cuento. Mire, regresaron las espectaculares carrozas al Sambódromo de Río de Janeiro durante el mundialmente famoso carnaval de esa ciudad brasileña. Se trata del tradicional desfile de las escuelas de samba. En el segundo día de las fiestas, la alegría, la música, la gran variedad de colores estuvieron presentes. También en esta edición del carnaval, aunque fue fuera de fecha, porque recordemos que el carnaval se llevó a cabo hace como 2 meses, pero por el COVID tuvieron que hacerlo hasta ahora. Así nos despedimos, que tenga un excelente fin de semana. Gracias.